Hoy vamos a hablar de la selección argentina, la primera fecha de eliminatoria. Dejen ahí sus comentarios, ¿qué va a pasar con el equipo de Scaloni? A mí me da un poco de bronca este manejo que tiene Alfaro con la Conmebol, porque me parece que se está excediendo ya. Argentina juega siempre en la cancha de River, de golpe juega en la cancha de Boca. Eso claramente es un pedido de Alfaro, que está acostumbrado, que ya la conoce. Muy bien, no le fue en la cancha de Boca, como para pedir jugar en la cancha de Boca. Para buscarle un empatecito, por ahí se siente cómodo. ¿Cuál era su fetiche en Boca? Poner de 8 al 9. ¿Por qué? Porque su cábala es el 89. Y digo, ¿cuándo jugamos con Ecuador? El jueves 8 a las 9. Eligió la cancha, el día, la hora. ¿Qué querés, Alfaro? Que tenemos a Messi también. O sea, me está rompiendo un poco las pelotas. Tengo el dato, ¿no? Acá, gracias a mi querido Amílcar, que es el que está todo el fin de semana buscando información ahí. Convocó al arquero de Vélez, Bicho, ¿no? Llega un tipo que vive en Argentina, ya no necesita el viaje, esa adaptación. Ecuador, no sé, debe quedar a 5 o 6 horas por ahí. Como se va a jugar sin público, ya tiene el arquero de Vélez totalmente preparado. Un tipo que está acostumbrado a jugar en la Amalfitani con 14, 15 hinchas. El tipo convoca al que va a rendir al máximo. La posibilidad que nos vea uno de esos 14 hinchas del video es casi nula, supongo, ¿no? Es probabilidad. No, pues con mucho respeto, dice Amílcar. Hace así. Pide perdón, ¿viste? Cuando hace un gol que pide perdón a la hinchada. Bueno, Amílcar, en ese momento está haciendo así a toda la gente de Vélez que está del otro lado. ¿Era necesario jugar en la cancha de Boca? Porque antes tenía unas plateas celestes que había puesto Macri. Bueno, justo venía la selección, venía bárbaro. Pues justo las cambiamos. Y ahora es todo azul, amarillo, azul. Entonces, al final, el local termina siendo Ecuador. Ojo, porque le podríamos ofrecer a Suecia, ¿no? Que venga a ser local. Venía a ser de acá, local de la Bombonera. Hacete fuerte. Ganá para la Eurocopa y para toda la eliminatoria. ¿Sabés qué? Los suecos acá. Y además por ahí entran unos dólares. Porque imagínate, le vendés todo. Le vendés el paquete. Te doy la cancha, te doy 50.000 hinchas, una barra brava. Le vendés el paquete y de golpe empezás a generar una exportación que no está en los planes, ¿no? Hay que rever el presupuesto. A mí me preocupa, ¿no? Porque ya que Alfaro elija la hora, que elija jugar con un arquero que está acostumbrado. Y encima un grupo que viene directamente roto, partidos, ¿eh? Me preocupa. Vienen 10 jugadores por un lado, 10 jugadores por el otro. Messi pone el avión para traer a los 5 jugadores con los que él se lleva bien. Que en principio se llevaría bien, ¿no? Porque yo tengo entendido que puede generar cierta rispidez también ese viaje en avión. Yo me imagino antes de aterrizar en Ezeiza, Messi agarra y dice, bueno, muchachos, hagamos la vaquita. Que le quiera cobrar el viaje, loco. No estamos hablando de... No, no estamos hablando de 100 mangos de la nafta. Acá estamos hablando por ahí 300 lucas, más un piloto, porque Mateo no maneja el avión. O sea, hay un piloto al que hay que pagarle. Lo bueno es que a la vuelta, no sé, por ahí Messi aprovecha y puede cargar unas milangas, la lleva para allá de nuevo, y se ahorran tener que parar en el medio de la ruta para comer, una atalaya, unas medialunas, ya con la milanga que mete Messi, sanguchito de milanga. El avión tiene una autonomía de 10.742 kilómetros, casi la misma distancia entre Barcelona y Buenos Aires. ¿Qué te costaba tener un avión un poquito? No jugar con el corazón de los argentinos. Imagínate que, bueno, nos quedamos sin nafta, ahora planear. O, che, muchachos, tomen paracaídas. Le da a Otamendi, Messi va repartiendo paracaídas arriba del avión y le dice, listo, nos quedamos sin nafta, el piloto cargó menos, porque está difícil conseguir nafta a veces. Llegar a la estación de servicio, che, ¿tenés débito? No, no tengo, listo, seguí hasta la estación de servicio y por ahí no conseguí. Después de aterrizar en Santa Fe, porque no llegaste. Y que después, bueno, hacer dedo con el coronavirus, un quilombo, suben a uno por auto. ¿Qué? Bueno, dale, Messi, no, no sé. Si estás corto de guita, nosotros ponemos un poquito a Milgar. ¿Tenés ahí unos dólares? Fíjate en la caja esa que tenemos. No, ahí con los ya contamos el otro día, sí. ¿Te acordás? No. Sí, no había. No, además la noticia que surgió hoy es que también lo trae a Suárez. ¿Para qué traes un uruguayo a jugar Argentina-Ecuador? Claro, no tiene ni idea cómo son las eliminatorias por ahí, ¿no? Como Koeman no lo deja jugar junto, se piensa, no sé, que Scaloni le va a decir, sí, está bien, acá podés jugar con Messi, no, nada que ver. Claro, y por ahí dice que sí, Scaloni no sabe, y cuando van a anotar. No, pero pará, es uruguayo. Tanto joder que es una provincia y quedó. Así como Lucho estuvo, viste, que el examen en italiano que no aprobó. Aprovecharon todo el trayecto de vuelta, o sea, para venir en Argentina, y Messi le empezaba a hablar en cordobés. Y le estaba enseñando la tonada como para hacerlo pasar verdaderamente y que no llegue ahí y que diga, no, pero vos cordobés no tenés. El termo va a tener Fernet, está todo pensado. Qué rápido está Alfaro, ¿no? Que hoy, ¿quién es la sensación en Argentina? Somoza. Sí. El técnico con el super invicto. Bueno, y Alfaro convocó a Junior Somoza. No, no, Junior Sornosa. ¿Está chequeado? Ah, ¿estás seguro? Sorno. Sí, chequea bien. Entre los tres Caicedo debe haber un Sornoso. Está bien, hay que avisarlo al Faro, que por ahí lo convocó pensando el buen momento en su voz y que no es. No, por ahí es como la segunda marca, ¿no? Acá en Argentina tenemos la marca Somoza y bueno, ya en Ecuador tiene la marca Sornosa.
ojo con que el COVID se transmita por animales, porque Kahneman, que le dice el perro, le dicen el perro, está, lo sacaron de la lista por coronavirus. Entonces hay que tener cuidado si esto no es un mensaje que nos quieren dar, porque vos por ahí tenés a tu chihuahua, lo dejás que salga a dar una vuelta, se frota con un pequiné que tiene corona, porque ahora sabemos que los perros contagian, vuelve a tu casa y te hace un quilombo bárbaro. Y sí, hay que ver entonces si lo dejas relatar al Pollo Viñolo, ¿no? Supuestamente van a ser Giral y Lerena. Lo limpiaron al Pollo. ¿Cuánto aprendió Ángela Lerena, no? Charló de Bielsa con nosotros, sí. Y ya eso la catapultó a la transmisión de la selección argentina. Yo estoy esperando el mensaje agradeciendo, todavía no llegó, pero bueno, la felicitamos ya que estamos, ¿no? Hablando de Angelita. Si le faltan 3 personas para el campo de juego, no sé, yo algo de Ecuador me puedo anotar 3 cositas y ahí un poquito al aire le chamuyo. Hace poco hubo una declaración de si aparezco es porque estoy haciendo las cosas bien. Y no fue David Copperfield haciendo un truco de ilusionismo, sino que fue Cristian Pavón que dijo eso y a las 2 semanas no lo convocaron. Lo que pasó con Pavón fue que el que armó la lista copia un Excel. Imagínate, pone 23 nombres cada 2 meses, es un bajón. Entonces dice, si son más o menos todos los mismos, cambiando 3. Entonces copió el archivo del Mundial del 2018, pegó, y reemplazó un par y se lo comió. Además, ¿quién no se comió en el Excel alguna vez? De un número, una letra. Y quedó Pavón ahí y bueno, tuvieron que bajarlo. Creo que Pavón iba a pedir asilo político si venía acá a Argentina, porque en el Gala existieron todas las semanas. Ya tenía pensado instalarse acá y pues... Chiqui Tapia debería revisar, a ver si no le cayó un burofax de Messi. En este, viste, como hay pandemia y no está yendo nadie a laburar, por ahí entró el fax y quedó ahí. Messi trajo 3 condiciones para poder jugar en Argentina, que si a no ver. Se las cumplen, agarra el avión, mete volantazo y se vuelve. Sí, no tiene problema. La primera, bueno, lo que él pidió fue que el DJ que va a pasar las canciones no pase, vamos Argentina, volveremos, porque ya medio que está cansado, él no quiere saber nada con eso. Él dijo, ahí poneme un enganchado de Lippi, Pablito Lescano y vos en el segundo tiempo como para poderme sentir un poquito cómodo, dijo. El himno dijo que esté, porque ya lo sabe, dijo, o sea, si pide una que sepamos todos, el himno ya entra dentro de esa categoría, así que está bien que lo ponga. Después lo que pidió fue nada de concentración, ¿eh? Él quiere a la europea, o sea, quiere hacer como hace en Barcelona, si quiere bajar del avión, shortcito, pantufla, media, una bolsita abajo del brazo, irse caminando desde 6 hasta la cancha de Boca. Pero 6 a la Boca es un torta de kilómetros. Sí, bueno, por eso llega hoy. O por ahí juegan en el predio de Boca, en el 6, no se juega en la cancha. Por ahí es una táctica para sorprender al Faro, ¿no? Que vaya a la Bombonera, claro. Y que... Cae con el Falcon a la Bombonera. Ah, no, maestro, acá no es nada. Pero ojo con lo que decís vos, Juancito, porque puede ser que Messi haya mandado el seguro fax y un indicio sea que se lleva un amigo a Suárez, dice, como diciendo, estas condiciones, si no, yo me voy a comer asado y a tomar mate con mi amigo. Bueno, la tercera condición era esa, que me la había comido, que era esa, que lo convoquen a Luis Suárez. Y evidentemente lo trae para meter un poco de presión. Aprender los burofax, hermano, ahí en AFA, en todos lados. Todos aprendamos los burofax porque ahora que me estoy dando cuenta, Messi nos puede haber mandado algún mensaje a cualquiera. Porque por ahí le está aburrido en la casa, mandando burofax como loco. Así. Manda, random. Y por ahí estás en tu casa, aprendes el burofax y sale un cosito de Messi, un mensaje. Si lo trae a Suárez, es como, viste, cuando te traen uno, cae con un amigo en partido, 10 minutos lo tenés que poner, pero no podés decirle, bueno, quédate acá en el banco. O sea que sí o sí un cachito tiene que entrar. Quiero pasar un poquito a Uruguay, Chile, y la ventaja grande que cuenta Chile por la situación de la pandemia. Porque todos sabemos que las clases están suspendidas acá y en todo lado. El maestro Tabaré no puede enseñar. O sea, tiene que entrenar por Zoom. Sí. Y en Chile están entrenando hace 2 meses. Y además no sé qué va a pasar con los delanteros. Cavani no lo convocaron, porque tanto estaba buscando club, bueno, ahora consiguió. Suárez, si va a Uruguay hay que ver dónde juega, porque ahora que está con el Cholo, por ahí viene Suárez y dice, yo juego de 4. Pobre maestro, digo, porque cómo... Los maestros en la pandemia, nada, haces un Zoom y te aparecen todos en pija, un quilombo que te aparece en el culo uno. Imagínate poner el maestro Tabárez y dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Con cuál fijo? Si lo diputabas en cualquier cosa, imagínate 20 flacos que vienen de Europa, que están en cualquiera, olvídate. Todas imágenes fijas, o sea, imagínate el maestro Tabárez hablándole de todas imágenes fijas, claro. Diciendo, muchachos, y no reaccionan, claro, le ponen toda una imagen y están atrás haciendo quilombo. Y después le dice a la señora, el Tabárez le dice, ¿sabés vos que estaban todos serios? Me escuchaban ahí todo. Pobre maestro, me rompe las pelotas que este partido se juegue en estas condiciones. ¿Se puede llamar a Breu? ¿Qué anda Breu? No sé. Técnico del Boston, es 9 del Boston. De hecho, ayer se confirmó como... Él dijo, yo soy el técnico de Boston y me confirmo como número 9 del equipo. O sea, yo si fuera el maestro Tabaré tendría cuidado porque ahí llega Breu y lo limpia también a él y a Tabaré Vázquez, no sé quién es presidente, la calle Pogo, a cualquiera que esté ahí, lo limpia todo. Claro, porque viste que tiene el mate con los escuditos. Sí, por ahí se acerca y dice, ¿cómo anda, maestro? Y el último escudito de cosas es el de té de Uruguay. Ya lo tiene pegadito, viste. Y dice, toma unos mates con el maestro y
Ya sabés que bueno. Ese mate va a ser una Copa Libertadores, va a ser una base así. En condiciones normales, Brasil-Bolivia en Brasil sale 5-0. Bolivia viene con suplente juega Bolivia. Le ponen 11 muñecos que están en la playa haciendo jueguito y le ganan. ¿Es necesario el gasto que tiene que hacer Bolivia? Un avión, gente, protocolo, testeo. Digo, ¿no es más fácil mandar un burofax directo, amigo de Brasil, qué sé yo, le damos los 3 puntos, muchas gracias por todo? No sé, algo así medio facilito, 3 renglones como Messi. Claro, pues imagínate que no presentarte te implica un 3-0, como pasó con Napoli. O sea, te salvás de que te metan 8 si te presentás con 11 tipos suplente. Exacto. De la selección, a no presentarte, por lo menos la valla está 3 abajo nomás. A la larga, la diferencia de gol es clave. Pero bueno, me gustó, muchachos, cómo estuvimos con todas las novedades de la selección argentina. Ahí la gente puede comentar a ver qué va a pasar con Argentina estos próximos partidos, sobre todo el primero con el equipo de Alfaro. Y también darle like a este video, suscribirse y tocar la campanita, que les avise que todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas futboleras. Soy Capocha, Juancito, Roque, nos despedimos de Un Metro Adelantado TV. Como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano.